Buenos días, mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina, médico veterinario y entrenador profesional. Te invito al primer día del curso básico, Schnauzer miniatura. Con un tirón firme iniciamos nuestro adiestramiento 3402 en la ciudad de Querétaro. Punto. Está en español. Como siempre, iniciamos círculos conforme a las manecillas del reloj para no tropezarnos con el perrito. Un perro va de nuestro lado izquierdo, el cuello a la altura de nuestra pierna, sin olfatear, sin orinar, sin defecar. A lo mejor llora un poquito el perrito, no conoce el collar de impacto. Aunado a esto, pues tiene unos dueños un poquito aprensivos. Nos ha costado un poco de trabajo el control de puertas. Perritos que a base de chantajes han logrado que el dueño ceda a todos sus caprichos. Muy bien. Muy, muy bien. Bien. Muy, muy bien. Muy bien. Punto. No. No. A una vuelta. Que me quedaron cortos los videos. Las vueltas en el video anterior. Muy bien. ¿Te has puesto a pensar cuánto dinero inviertes en tu mascota? Sabemos que el tener un perro conlleva ciertos gastos, desde su cuadro de vacunación, desparasitaciones interna y externa, cada 3, 4 o 6 meses, según sea el caso, visitas periódicas al médico veterinario, en ciertas razas, cortes de pelo y estética. No. Dos. Y por supuesto, su alimentación. Se calcula que tener un perro nos genera un gasto promedio de unos 1.300 pesos al mes. Si esto lo comparamos con el salario mínimo, veremos que representa un fuerte desembolso en la economía familiar. Y más si tomamos en cuenta que en la mayoría de las casas cuentan con dos o más perros. Sin embargo, existen otro tipo de gastos que no necesariamente son tan indispensables para mantener a nuestro perro sano y contento, llegando a incrementar los costos entre los 2.000 y 5.000 pesos al mes. Un punto en que las empresas dedicadas al ramo de las mascotas no estarán muy de acuerdo conmigo, por lo que hemos titulado este programa, El amor a mi mascota, una herramienta de la mercadotecnia. El nuevo modelo familiar, en donde el perro ya no es simplemente la mascota, ha impactado en la manera de servicios no solamente para su manutención, sino también los relacionados con el consentirlos. Dentro de los servicios más populares que se ofertan en la actualidad para quienes buscan lo mejor para su mascota son: hospedaje. Uno de los servicios que ha ganado popularidad es el hospedaje para mascotas. Ya sea por algunas horas mientras los dueños trabajan o durante periodos más largos de tiempo. Los hoteles para mascota son una opción no solo para el cuidado, también para la diversión, al contar con instalaciones en donde se pueden ejercitar. Incluso algunos ofrecen servicios extras como spa para mascotas. Alimentación alternativa.
Aunque existe una amplia gama de alimentos, cada vez más variada, de acuerdo a las características y necesidades de las razas, se puede encontrar un variado menú, desde botanas hasta postres para premiar a tu mascota o bien incluirlo como parte de su dieta. Terapia. Si notas agresividad, irritabilidad o tristeza en el estado de ánimo de tu mascota, puedes encontrar la cura a sus males, desde etólogos especialistas en el comportamiento de animales hasta sesiones de aromaterapia. Es aquí en donde se basa la mercadotecnia. En cuanto más nos convenzan de que el perro es parte de la familia y no una simple mascota, cualquier dueño hará hasta lo imposible para verlo saludable y contento. Muy bien. ¿Cuántas veces has escuchado la frase? No es mi perro, es mi hijo peludo. Se tiene la creencia que en cuanto más sobreestimemos a los perros, mejores seres humanos seremos. Cambiamos de ejercicio. Tomamos una línea recta para empezar las medias vueltas. Las medias vueltas es para enseñarle al perro que no luche por la caminata. 1. Vamos a darle 3 tirones para condicionarlo a que vaya atento a nosotros. A diferencia de lo que piensa el humano, los perritos no salen de paseo, ellos salen de cacería, teniendo como objetivo el primero que llega, come. Perritos que nos ganan las puertas, los sillones, el plato de comida. Ándale. Cada vez que demos media vuelta, le vamos a pronunciar la palabra junto. Él va a estar en español. Junto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Punto. Ándale. Punto. Bien. Ándale. Ándale. Punto. Personas que darían la vida por sus perros, pero que son intolerantes con los mismos humanos. Punto. Es muy fácil decir que amamos a los perros y que los preferimos sobre las personas. Relativamente sencillo brindar lo que a nuestro juicio necesita, sin ningún tipo de reclamos o exigencias. Bien. Lo difícil es establecer un vínculo afectivo con otras personas, en donde el dar y el recibir debe de ser de ambas partes. Compromiso para toda una vida y no rendirse ante los obstáculos. Punto. Muy bien. Punto. Bien. Muy bien. Ándale. Punto. Bien. No. Dale. Dale. Punto. Dale. Le añadimos un ejercicio muy sencillo
que se llaman, que se llama cambio de ritmo. Más rápido, vente. Más despacio. Muy bien, ándale, más rápido, más despacio. Ahí vas a notar si tu perro va atento a ti. Ándale. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Eso es. Punto. Bien. Ándale. Punto. Bien. Más despacio. Bien. No debemos de necesitar ningún jalón para detener a nuestro perro. En todas las órdenes estáticas nos esperamos un momento para hacer a nuestro perro tranquilo. Con un tirón empezamos la caminata. Punto. Bien. Todo lo anterior es muy delicado, porque podemos caer con personas, ya sea médicos veterinarios, etólogos o entrenadores, que se aprovechan del cariño que le tenemos a nuestras mascotas para lucrar y abusar de ello. Es muy bueno querer y cuidar a nuestros perros. Muy bien. Pero todo a su medida. Muy, muy bien. Por lo que a continuación te daremos algunos consejos. Ya que nos está respetando los cambios de ritmo, podemos iniciar las vueltas hacia la izquierda. ¿Cómo se dan las vueltas a la izquierda? Caminando, disminuimos la velocidad, ándale, y le metemos la pierna. En un principio va a chocar, pero él va a ir midiendo. Vamos caminando, disminuimos velocidad y metemos la pierna. Muy, muy bien. Ándale. Para el simple caminado hay más de 15 ejercicios por trabajar. Que no te urja empezar con alguna otra orden hasta que no entiendas. Emociones y sentimientos. Muy bien. Este es un tema muy discutido, pero es el punto central en el que se basa toda la mercadotecnia relacionada a las mascotas. Dale. Nos hacen creer que entre más gastemos en nuestros perros, vivirán más felices y nos amarán. Muy, muy bien. Una de las principales causas de perros en las calles es cuando nos rebasan los gastos destinados a su manutención, por lo que lo más fácil es abandonarlos. Las fechas en las que más perros son echados a la calle son en los periodos vacacionales, en donde el dueño tiene la difícil tarea de decidir si disfrutar de unas vacaciones o seguir invirtiendo en su mascota. Dale, dale, chiquitín. Por más que nos duele aceptar, los perros no tienen sentimientos, ellos tienen emociones. Las emociones son un estado anímico de corta duración, como respuesta a los estímulos externos. Punto, dale. Los perros presentan tres tipos de emociones que son alegría, tristeza y miedo. En cambio, los sentimientos es el razonamiento de dichas emociones, muy propias del humano. La palabra sentimiento viene del verbo sentir y se refiere a un estado de ánimo de larga duración. Madre. Te pondré un ejemplo. Si tú regañas a tu perro, por más fuerte que haya sido el regaño, te aseguro que bastarán menos de 20 minutos que él intentará acercarse hacia ti, moviendo la colita y lamiendo tus manos. Muy bien. Ellos no tienen el sentimiento de rencor. En cambio, los humanos podemos guardar ese sentimiento por horas, días, años o incluso toda una vida. Muy bien. Alimentación. De las croquetas más corrientes hasta el filete más costoso, mientras que a tu perro no le falte de comer, él será feliz a tu lado sin juzgarte. Saluda. No siempre los alimentos más caros serán los adecuados para tu perro. Para seleccionar el tipo de croquetas,
Dependiendo de su talla y edad, te recomiendo ir comprando pequeños bultos de distintas marcas hasta dar con el indicado. A ver. Una vez superada la diarrea mecánica ocasionada por el cambio de alimentos, que tardará aproximadamente entre 4 y 7 días, podrás determinar si dicho alimento cubre las necesidades de tu perro, observando su complexión, el brillo y textura del pelaje, la consistencia de sus heces y un factor muy importante, su costo. 5. Veterinario. Trata en la medida de lo posible no ser tan aprensivo en las cuestiones médicas. Aprende a identificar cuándo en realidad se pudiera tratar de una emergencia. Los costos de una consulta no son los mismos que el de una emergencia, y mucho menos si son a domicilio. Ten mucho cuidado. Podría darse el caso de que aprovechen de tu desconocimiento y de tu impaciencia para realizar procedimientos innecesarios y así elevar los costos de las consultas. Bien, retomamos la línea recta para alternar las vueltas hacia la derecha y hacia la izquierda. Vamos a hacer un 8 imaginario. Dale. Vuelta hacia la derecha. Punto. Eso es. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Vuelta hacia la izquierda. Bien. Muy, muy bien. Ándale. Ándale. Muy, muy bien. Punto. Bien. Ándale. Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Buena atención. Siempre busca una segunda opinión. Un médico honesto y seguro de su diagnóstico no le molestará que le comentes que quieres otra opinión. Pídele a tu veterinario el historial clínico de tu perro, incluyendo análisis y radiografías. Punto. Con esto ahorrarás tiempo y más gastos. Tu médico puede ser tu amigo. Muy bien. Acostúmbrate a llevarlo periódicamente a revisión, no solamente en casos de emergencia. Dale. Además de que esto hablará muy bien de ti como propietario, verás cómo reducen los costos en lo que se refiere a la salud. Punto. Tenle confianza a tu médico. Aprende a ser paciente. Espera a que los medicamentos hagan su efecto y terminen sus tratamientos. A ver. Punto. En muchas ocasiones nos desesperamos al no ver resultados inmediatos y andamos rondando de veterinaria en veterinaria buscando una solución. Punto. Y lo único que ocasionamos es prolongar la enfermedad, retardar su recuperación, poner en riesgo la vida de nuestro perro y elevando los gastos. Vamos con los pasos laterales. Caminando por la línea, vamos a dar un paso lateral hacia la derecha, como si nos subiéramos a una banqueta. Esperamos que se venga el perrito. Bien, muy, muy bien. Junto. Eso es. Muy, muy bien. Muy bien, chiquitín. Junto. Ese es. Paso lateral. Muy bien. Paso lateral. Ya estamos sobre la misma línea. Muy bien. Punto. Paso lateral hacia el lado izquierdo. Con mucho cuidado de no pisarlo. Lo empujamos un poco. Bien. Bien. Ándale. Pon atención. Punto. Bien, paso lateral, bien, paso lateral, y estamos sobre la misma línea. Punto. Accesorios. Bien. Por más que te digan que la moda es vestirlos con suéteres y chamarras, podrías estar poniendo en riesgo su salud. Ándale. La temperatura corporal de un perro es superior a la de los humanos entre 2 y 3 grados. Punto. Si tú sientes frío
Para tu perro podría significar una temperatura ideal. Los perros regulan su temperatura de una forma diferente a la de los humanos. Los mecanismos para regular su temperatura no son tan eficaces como las de nosotros. Por lo que es frecuente que ante la imposibilidad de controlar una temperatura excesiva, podría presentar el temido golpe de calor. Ya te cansaste. Punto. Lo importante es el juego, no el juguete. No hace falta comprar juguetes costosos para tu perro. Ingéniate cómo puedes entretenerlo. Bastará con una botella vacía de refresco, poniendo en su interior croquetas y haciendo unos orificios de modo que vayan saliendo de poco a poco. Con esto, tu perro se entretendrá un buen rato. Evita todo tipo de carnaza, puesto que lo único que hacen es estimularlos a morder y empezar con cualquier otro objeto que se encuentre a su alcance. Con todo esto, lo único que te queremos decir es que no tiene nada de malo consentir a nuestros perros, pero por el bien de ambos, todo a su medida. Punto. Llegamos a la marca de los 20 minutos. Un perro no tiene más de 20 minutos de atención. En perros adultos o perros con problemas de agresividad, hay que tener muy en cuenta estos 20 minutos porque te puedes llevar un buen mordisco. Para distraerlo un poquito, nos vamos a empezar a meter con las órdenes estáticas. Punto. La primera orden estática es el sentado. Él va a tener sentado a la orden. Hay personas que confunden perritos que se sientan automáticamente por un reflejo de sumisión con una orden entendida. Entonces el perrito se tiene que sentar a la orden y no por temor, no porque lo mires fijamente o porque le hables directo. Muy bien. ¿Sentado? La orden se da una sola vez, tiempo de reacción 3 segundos, ¿no? Y lo vamos a hacer. Este es sentado. Este es sentado. Este es sentado. Se inicia a dos manos. A una mano. Y finalmente lo tiene que hacer a la voz. Punto. Pon atención, chiquitín. ¿Me marcas 27? Ajá. Bien. Bien. Muy bien. ¿Sentado? Este sentado. Este sentado. Este sentado. Este sentado. Bien. Muy bien. Punto. Ándale. Dale. Punto. Dale. Bien. Muy bien. ¿Sentado? Este sentado. Este sentado. Este sentado. Este sentado. Este sentado. Punto. Dale. Punto. Dale. 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 Muy bien. Bien. ¿Sentado? Este sentado. Esto va a ser sentado. Esto va a ser sentado. Bien. Punto. Dale, punto.
Ándale. Van. Muy bien. Sí, se me da tiempo de meter más video. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Sentado? Ese es. Este sentado. Esto va a ser sentado. Esto va. Esto va a ser sentado. Esto va a ser sentado. Muy bien. Junto. Dale. Punto. Ándale. Ándale. Muy bien. Muy, muy bien. Bien. ¿Sentado? Esto va a ser sentado. Esto va a ser sentado. Esto va a ser sentado. Bien. Punto. Bien, bien, bien. Dale. Punto. Dale. Con atención. Vamos a acabar. Bien. Muy, muy bien. ¿Sentado? Este sentado. Este sentado. Gracias. Muy bien. Junto. Bueno. Con el último sentado, vamos a terminar la sesión de este chiquitín. Te recuerdo, mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina, médico veterinario. Búscanos en nuestras redes sociales. Punto. Ándale. Vamos a darle el último sentado. Bien. Muy, muy bien. ¿Sentado? Muy, muy bien. Muy, muy bien. Y obviamente no lo hizo bien, pero todavía falta que comprenda la orden. Con esto terminamos el primer día del curso básico de este cachorrito. Suspendemos la transmisión. Vamos con el que sigue.